Y veamos ahora lo que sucede y lo que ha sucedido en Torre de Tribunales en los temas judiciales. Dice, 4 meses necesitó el Consejo de la Carrera Judicial para resolver el caso de Blanca Stalin, quien el pasado viernes dejó de ser magistrada oficialmente de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de la Carrera Judicial resolvió de manera mayoritaria despojar de su cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia a Blanca Aida Stalin Dávila, quien se aferró al puesto por más de 4 meses pese a encontrarse en prisión preventiva por el delito de tráfico de influencia. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Vitalina Orellana, quien integra el Consejo de la Carrera Judicial en representación del presidente del organismo judicial, indicó que la ley en materia de antejuicio en su artículo 7 dice lo siguiente: un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva. Blanca Stalin fue detenida en la zona 9 capitalina el pasado 8 de febrero y afronta un proceso penal en el juzgado octavo por el delito de tráfico de influencias. Según el Consejo de la Carrera Judicial, será el Congreso de la República quien designe al nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia del listado que fue entregado por la comisión postuladora hace más de 2 años. Y bueno, justamente hablando de este tema, ya hoy a las 8 horas, iniciando esta semana, este lunes, se dio la notificación oficial a la Corte Suprema de Justicia sobre esta decisión tomada el pasado viernes. Y dice, el doctor Ronnie Eulalio López Contreras, secretario de la Corte Suprema de Justicia: estimado doctor López, con un atento saludo me dirijo a usted para remitirle fotocopia certificada de la resolución de fecha 12 de mayo de 2017 emitida por el Consejo de la Carrera Judicial dentro del expediente 001-SC-2017, así como el voto razonado de la misma fecha emitido por la representante titular de jueces, ambos relacionados con el cese en el cargo de la abogada Blanca Aida Stalin Dávila como magistrada vocal séptima de la Corte Suprema de Justicia. En atención a lo anterior y para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, remito lo descrito y sin otro particular me suscribo deferentemente. Esto emitido por el licenciado Osvaldo Alejandro Aguilar Calderón, secretario ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial. Así que este oficio llegó, por supuesto, a la Corte Suprema de Justicia muy temprano, hoy por la mañana, a las 8 horas para ser exacto. Ahí está el sello de, pues, el 15 de mayo, cuando ya esto hace oficial cómo es, pues, separada de su cargo la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Aida Stalin Dávila.